Buenas tardes. Muchas gracias por la espera. Disculpen estos minutitos de retraso. A nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Vicerrectorado de Investigación, el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad, el Departamento de Arquitectura y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, queremos darles la más cordial bienvenida a este ciclo que tiene varias mesas redondas y ponencias que se llama El Perú como Proyecto, Contribuciones desde la Arquitectura y el Urbanismo. El día de hoy tenemos la mesa que tiene como tema los espacios de sociabilización y el sentido de barrio en el entorno inmediato de la vivienda, condominios cerrados dentro del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación 2021 que organiza el Vicerrectorado de Investigación de la PUC. Mi nombre es Karen Tacano, los voy a estar acompañando en la moderación de esta mesa y a continuación quisiera presentar el tema. A partir de la producción de la vivienda colectiva en Lima y de la privatización de sus espacios, entre otras razones por el miedo, el desorden y un Estado incapaz de hacerle frente, se han desarrollado proyectos residenciales de gran escala, condominios cerrados respecto de la ciudad. En su interior presentan espacios comunitarios para la sociabilización de su población que son de uso público pero de carácter privado. La ponencia explica las razones de la privatización del espacio en Lima, el nacimiento de los nuevos prototipos residenciales que juegan un papel barrial, las teorías sobre las características de la conformación física del espacio comunitario privado abierto que la investigadora ha llamado ECPA, S-P-A, y luego la investigadora identificará patrones entre las características de la conformación física, el uso y las relaciones sociales resultantes en los espacios, pudiendo predecir con ellos comportamientos en nuevos proyectos constituyéndose una herramienta de diseño importante. Para presentar a la expositora, la arquitecta magíster en ciencias, Cynthia Seinfeld. Cynthia es arquitecta por la Universidad Ricardo Palma, posee una maestría en ciencias por la Universidad Nacional de Ingeniería con mención en vivienda sobre la conformación física, el uso y las relaciones sociales en los espacios comunitarios abiertos en viviendas colectivas. Es socia fundadora de Seinfeld Arquitectos y Tandem Arquitectura. En 2012 participó en la delegación de la Bienal de Arquitectura de Venecia con la reflexión Yucum, Habitar en el Desierto. Es cofundadora de la AEA, la Asociación de Estudios de Arquitectura del Perú. Asimismo, ha participado en dos oportunidades de su comité directivo. Desde 2012 a 2017 se desempeñó como profesora en la Universidad de Lima, en la Cátedra de Diseño Arquitectónico, siendo la jefa del Taller Vertical G, del tercer al noveno ciclo, y actualmente se desempeña como jefa adjunta del Taller 1, liderado por el arquitecto René Pollone, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUC. Presentaré también a los panelistas que nos acompañarán esta noche y después le daré paso a Cynthia para que inicie su presentación. Hoy tendremos como panelistas al doctor Julio Calderón Cockburn. El doctor Calderón es doctor en ciencias sociales, obtuvo su doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de manera sobresaliente. Además, es maestro en ciencias y graduado con honores por la Flaxo de México. Revalidó su grado de magíster en sociología por la PUC en el 2001. Es licenciado en sociología por esta casa de estudios, por la PUC. Es sociólogo especialista en la realidad urbana peruana y latinoamericana. Es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Es autor de más de 100 publicaciones, siendo autor y coautor de libros, capítulos de libros, y autor de más de 40 artículos en revistas académicas. Asimismo, es par de revistas indizadas en América Latina y Europa. Entre sus libros principales destacan La ciudad ilegal, Lima en el siglo XX, del año 2016, Los pobres urbanos y la propiedad, del año 2014. Además, fue decano del Colegio de Sociólogos de Lima y el Callao. Ha sido asesor de diferentes organismos del gobierno peruano, así como consultor de entidades internacionales como el Banco Mundial. Actualmente es coordinador de la maestría en Ciencias de Gestión y Planificación de la Vivienda de la Universidad Nacional de Ingeniería y profesor del Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln. El magíster Lucas Sarmiento, a quien presento a continuación, pertenece al fondo de Mi Vivienda. El magíster Lucas Sarmiento Luy es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, con MDI por la Universidad Politécnica de Madrid y por esa casa de estudios por la PUC, becario del Ministerio Federal del Medio Ambiente de Alemania en temas de financiamiento sostenible para proyectos de energía renovable y sistemas fotovoltaicos conectados a la red por el RENAC, y becario del gobierno de Taiwán en evaluación comercial por el Lincoln Institute of Land Policies y el International Center for Land Policies and Training. Fue subdirector de desarrollo inmobiliario en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, jefe de proyectos de la GNI y jefe de proyectos inmobiliarios encargado en la GPIS del Fondo Mi Vivienda S.A. Actualmente se desempeña como supervisor de proyectos inmobiliarios y supervisor del programa Mi Vivienda Sostenible, financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo, la KfW de Alemania, y el programa LIFE de la Unión Europea en el Fondo Mi Vivienda. Gema Estrático, la magíster Gema Estrático, cuenta con más de 15 años de experiencia en América Latina y África. Actualmente se desempeña como directora en el país del Centro Terbilinger de Innovación en Vivienda de Hábitat para la Humanidad Internacional en el Perú, organización que lleva más de 11 años trabajando aquí. Además, es consultor en creación de valor compartido, inversión de impacto y desarrollo de sistemas de mercado. Tiene una maestría en política pública y desarrollo internacional por la Universidad de Duke en Estados Unidos y es licenciada en administración de empresas en la Universidad de El Salvador en Argentina. Finalmente, nuestro cuarto panelista, el magíster Diego Alfajeme, quien trabaja para la empresa Menorca, es economista de la Universidad del Pacífico con maestría en administración de empresas por la ESADE Business School y la Ramón Llull University en Barcelona, España, maestría en administración de empresas en la London Business School de Londres, en Reino Unido. Se desempeñó como analista de finanzas corporativas en Suma Asesores Financieros entre 2011 y 2013. Ocupó el cargo de subgerente de finanzas corporativas en los portales entre 2013 y 2016, evaluando más de una decena de proyectos de inversión en coordinación con diferentes divisiones de vivienda, estacionamiento y hotel actualmente. Y desde 2016 es gerente de desarrollo, tecnología e innovación en Menorca Inversiones SAC, donde dirige el área de nuevos proyectos y de tecnología de la información. Facilita además la gestión de la innovación en proyectos como guardián constructor en alianza con pequeñas y medianas constructoras como justamente Habitat for Humanity, donde trabaja Gema, y como socios del Hub de Innovación en Construcción y Real Estate, La Mezcladora. Ellos son los cuatro panelistas que nos acompañarán. Y entonces le doy con mucho gusto el pase a Cintia para que por favor comience con su exposición. Luego tendremos una ronda de comentarios de parte de los panelistas y luego abriremos una ronda de preguntas. Muchas gracias. ¿Se ve mi pantalla, la presentación? ¿Karen? Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, antes que nada, por este espacio que nos da la Pontificia Universidad Católica del Perú para poder compartir con ustedes la investigación que hemos hecho respecto a los espacios de sociabilización y el sentido de barrio en el entorno inmediato de la vivienda
en este caso en condominios cerrados. De acuerdo al arquitecto colombiano Alberto Saldarriaga, comenta, las fronteras entre lo colectivo y lo individual, entre lo público y lo privado, entre lo compartido y lo íntimo, responden a formas diversas de aquello que puede ser realizado con otros y de aquello que se limita al ámbito del individuo. En este caso, la investigación se basa sobre la base de aquello que se comparte entre los otros, que permite una vida y un uso del espacio público y colectivo. Es importante determinar cómo la investigación tiene que ver con estos espacios, estos nuevos espacios de residenciales que son cerrados, que son los condominios. Empiezo por poder explicar por qué se da la privatización en general de los espacios en Lima, que empieza desde los años 80. Primero hay un colapso del Estado en esos años. A través de la desregularización económica, es decir, el nuevo planteamiento de una economía neoliberal, se plantea más bien un rol subsidiario del Estado y a partir de los 90 hay la supresión de una serie de instituciones gubernamentales importantísimas que no pueden hacer cara. Entonces el Estado, frente primero a las necesidades de vivienda que se dan, entre otras cosas por la cantidad de migración que hay debido al terrorismo y también debido a una economía informal y delictiva que el doctor Willy Ludeña comenta que había en ese entonces y en realidad él lo sigue habiendo y que genera una sensación de inseguridad, de miedo, de caos, de imagen caótica de la ciudad. Por otro lado, la democratización del Estado genera la ascensión también de clases medias respecto a su situación económica y esto permite, debido a la democratización, justamente que ellos decidan vivir dentro de espacios privatizados justamente por este tema de la paranoia que se vive a nivel de ciudad. Es importante trazar, digamos, la relación entre esta paranoia urbana que tiene que ver con el miedo, como he comentado, en relación a la atomización de la ciudad, que tiene que ver también con el individualismo que se vive a través, digamos, de esta economía neoliberal que se presenta a partir, digamos, de los años 90 del siglo pasado, en donde se dan dos tipos de espacio. Uno es un espacio metropolitano, que es un espacio de escala territorial muy amplia, que más bien tiene muy pocas posibilidades de lazos de relaciones sociales, no así el espacio local, que más bien es el espacio que permite justamente la vida en comunidad, y el barrio en términos generales, sin entrar todavía al condominio, es un espacio justamente local donde se dan este tipo de relaciones sociales. Es en este espacio local que a partir de principios del ciclo, de este ciclo, comienza a ver lo que se llaman los condominios cerrados, que se comienzan a gestar justamente con el fondo Mi Vivienda. En estos espacios de los condominios, que generalmente suelen tener más de 1.500 personas, por lo tanto, de acuerdo a muchos teóricos, lo consideran como un barrio, es dentro de sus espacios donde se da la sociabilización justamente de los habitantes que viven dentro de estos condominios cerrados. El barrio, en términos generales, entonces funciona dentro de un pacto social tácito. Es decir, la gente que vive en un barrio sabe que tiene que portarse de tal o cual manera para poder generar una vida comunitaria sana. En este sentido, este pacto social permite la transición entre lo público y lo privado, entre lo individual y lo social. Asimismo, permite la apropiación del espacio público, es decir, el reconocimiento día a día de trayectos y lugares que se hacen reconocidos en su uso. El condominio cerrado se consolida, como comenté, desde hace ya casi 20 años en el nuevo prototipo de vida barrial en Lima, en donde se da una sociabilización en proximidad. Esto por la recurrencia que hay y el reconocimiento constante de personas que viven en un mismo lugar y que solamente pueden ingresar ellos.
En este caso, esa sociabilización se da en zonas de extensión de la vida privada, es decir, de la vivienda, en espacios semiprivados, como pueden ser las escaleras, los pasillos, los ascensores, pero también en lo que nosotros llamamos dentro de la investigación el ECPA, es decir, son espacios comunitarios, privados, abiertos, son espacios que tienen un carácter privado justamente porque no permiten el ingreso de cualquier persona, no son espacios de un uso democrático, pero sí hay un uso público semejante al uso público de la calle tradicional. Sin embargo, tiene una noción distorsionada de lo que es la vida en comunidad, justamente porque no es un espacio abierto como un espacio normalmente, lo que llamamos normalmente un espacio público. Es importante mencionar que para entender este espacio, que ha sido poco estudiado a nivel mundial, se utiliza la teoría del espacio público y después vamos a ver cómo adecuamos esta teoría justamente a la investigación. Hay una serie de investigaciones que hemos encontrado, por ejemplo, en Argelia, en México, en Chile, en Polonia, en Australia, etcétera, que justamente lo que hacen es estudiar este tipo de espacios a través de esta teoría. Cabe mencionar que es bien importante la dimensión socializante de este espacio y ahí juega un papel fundamental el diseño del espacio contiguo a la vivienda, es decir, del EPA, del espacio comunitario privado abierto. Jan Gehl, que es un urbanista danés, comenta que el rol de la conformación física de estos espacios permite congregar o dispersar, atraer o repeler. Es decir, permite un sentido de pertenencia, un sentido de barrio o todo lo contrario, ¿no? Una disgregación completa con respecto a la idea del barrio. Es importante, la investigación toma como importante los patrones que podemos establecer entre tres variables. La conformación física, que son las características justamente físicas y ambientales de estos espacios, los usos y las relaciones sociales entendidas como la interacción entre los vecinos. Ahora, ¿cómo entendemos los patrones? Los entendemos como relaciones comprobables y por ser justamente comprobables nos permite predecir comportamientos futuros, lo que convierte a estos patrones en una herramienta fundamental para el diseño de estos espacios y para el planeamiento de estos espacios dentro de estos conjuntos cerrados. Un tema importante de resaltar es que las relaciones sociales, que es una de las variables que estamos estudiando y que es importante porque nos permite medir cómo están funcionando los espacios comunitarios justamente, se diferencian en intensidad con el espacio público. En el espacio público se prevé que la intensidad sea más bien baja, que hayan contactos pasivos, contactos casuales, es decir, una simple mirada, una copresencia, un saludo al vuelo, mientras que en el caso de los conjuntos o condominios cerrados, la intensidad es más alta debido a la multiplicidad de encuentros que permite que estos se vayan convirtiendo, los vecinos se vayan convirtiendo en conocidos, en amigos o en amigos íntimos inclusive. En este caso debemos comentar que el espacio que es atractivo, es decir, que considera características adecuadas, que después las veremos, de la conformación física, permite actividades opcionales. Entendemos las actividades opcionales, de acuerdo a Jan Gehl, como aquellas actividades que son la evolución de la actividad necesaria, es decir, las caminatas necesarias, hacia otras que no tienen relaciones sociales, pero que permiten la permanencia en el espacio. Y esto porque hay las características necesarias en el espacio, por ejemplo, para sentarse a escuchar o a mirar. Esto inmediatamente, cuando la gente comienza a encontrarse, permite la evolución hacia actividades resultantes, que estas sí son actividades sociales en donde hay relaciones, y es aquí donde se comienzan a dar intensidades desde las más bajas hasta las más altas. Christopher Alexander, que es arquitecto, también urbanista,
comentaba lo siguiente: estas tres variables no funcionan de manera disgregada, sino en la relación y articulación que se dan entre las tres variables, conformación física, uso y relaciones sociales. Dice, un patio no es solo el elemento en sí, sino la relación entre este y el uso que le dan, con los conceptos subjetivos asociados al mismo, tales como el descanso y la congregación. Es decir, la idea del uso que se le da al patio está asociada con esta idea de descanso y congregación. Y después nos habla sobre las características de la conformación física. Dice, el patio contribuye a que la gente cobre vida en un espacio contenido para estar. Cuando es cerrado, disminuye su uso. En cambio, si tiene varios accesos, es más familiar. Y cuando una zona, cuando hay una zona techada, se genera mejor gradación público-privado, facilitando el recorrido. El patio se convierte de esta manera gradualmente en el lugar reconocido justamente para este descanso, para esta congregación. ¿Por qué es importante estos patrones que se han observado? Es importante primero porque evita conflictos. En la medida que generan un sentido de pertenencia o un sentido de barrio, es previsible que evite conflictos y que la gente se comunique y tenga mejor relación entre ellos. Reduce el rol controlador de la guardianía, que es una guardianía externa que hay que meter para poder controlar las relaciones o los usos de los espacios. Queda reducido, por lo tanto, se acerca más a la idea de cómo funciona un espacio público, justamente con acuerdos más tácitos, ¿cierto? Por otro lado, posibilita la sostenibilidad del conjunto y el mantenimiento, esto toda vez que hay un sentido de pertenencia, y si hay un sentido de pertenencia, entonces hay un sentido de respeto hacia el espacio donde se vive y un cuidado. La primera variable del estudio, que es la conformación física, considera la organización espacial, que quiere decir la relación que hay entre las diferentes partes de la estructura del conjunto, llámense los bloques de vivienda, la conectividad, justamente los equipamientos, etcétera, el mobiliario, el equipamiento y el EPA. Vamos a hablar ahorita de la adecuación que hemos hecho de la teoría del espacio público respecto a las variables. En este caso, a las variables de las características de la conformación física. El primero de ellos es respecto a la organización espacial. Esta condición es fundamental porque permite una serie de condiciones que ahora vamos a explicarles. La organización espacial, como ya comenté, son las relaciones que genera la estructura y lo que interesa, más allá de las características, digamos, es que hay simplemente un cambio de escala y al haber un cambio de escala que permite seguir con la interrelación y articulación de sus componentes, entonces podemos seguir utilizando esta teoría del espacio público y ajustarla justamente a la del el condominio cerrado, que tiene una escala menor. En este sentido, podemos ver que las estructuras de los condominios pueden tener formas radiales, centrales, lineales, etcétera. En realidad es un amplio etcétera porque depende en realidad de muchísimas posibilidades de formas de organización. Esta organización espacial requiere de una jerarquía, es decir, primero entender que debe haber una gradación desde la calle. Los espacios deben de ir de espacios más públicos, principales o centrales, y conforme se va avanzando hacia las zonas más residenciales, se van volviendo en espacios más privados. Esta gradación permite la creación de una identidad, de una legibilidad clara respecto a la estructura, de tal manera que se entienden y se reconocen todos los espacios para sus usos. De otro lado, también es importante entender la accesibilidad como parte importante de la organización espacial porque nos relaciona justamente con la posibilidad de ingresar a los espacios o pasar por ellos. Por tanto, es importante la cantidad de accesos que hay a estos espacios, los tamaños, dimensiones y proporciones de las vías en relación directa con los espacios donde están y los bordes activos, es decir, aquellos bordes, sobre todo del basamento, y cuando mucho, los cuatro primeros pisos, que permite la relación que se establece entre el interior de la vivienda
y el espacio comunitario. Esto permite, perdónenme, esto permite entender cómo los vecinos perciben y reconocen el espacio, cómo lo usan y se apropian de este, y cómo conciben su vecindario, si lo conciben como tal o no. Perdón, me fui al revés. Ahora sí. Ahora, esta organización jerárquica y gradación espacial puede permitir un control visual del espacio, es decir, un control que se da desde la vivienda, y esto porque se cuenta con una serie de espacios de transición que son fundamentales para resguardar la vida al interior, la vida privada, y permitir el sentido de pertenencia hacia el espacio público y, por lo tanto, permitir la proyección de sus actividades hacia afuera. Este control visual permite lo que Newman llama espacios defendibles o territorialidad, es decir, espacios que están natural y espontáneamente, constantemente vigilados desde las viviendas, lo que genera un sentido de pertenencia y control social, es decir, la condición de sentirse vigilado naturalmente y de vigilar también espontáneamente el espacio. Sin embargo, Green y Mora, en estudios chilenos, comenta que en general el problema con esta territorialidad puede generar una demarcación excesiva, es decir, la expulsión de gente que se considera como no conocida. Y esta condición en un condominio cerrado, que hay la multiplicidad de encuentros entre personas y que hace que se distinga claramente gente que uno no suele ver, hace que esta condición pueda darse y que sea un real problema, el de la demarcación excesiva. ¿Cómo logramos una organización adecuada? De alguna manera hemos mencionado que se necesita esta sana vigilancia desde las viviendas y para ello se necesita espacios de transición entre el espacio público y el espacio privado, estos límites permeables o porosos que hemos llamado en los espacios del basamento, llámese equipamientos, vivienda, en fin, comercio dentro de los equipamientos, y lo que Jane Jacobs desde los años 50 ya llamaba los ojos que miren las calles. Ella en los años 70, Jane Jacobs es una periodista sobre temas justamente urbanos, que hablaba muchísimo de la relación entre la vivienda y la calle. Dice, ha de haber siempre ojos que miren a la calle, ojos pertenecientes a personas que podríamos considerar propietarios naturales de la calle. La seguridad de la calle es mayor, más relajada y con menos tintes de hostilidad o sospecha, precisamente allí donde la gente la usa y disfruta. La organización jerárquica de la cual hemos hablado con estos espacios vigilados y los espacios centrales, que son estos espacios principales, más públicos, en donde hay la lectura, la legibilidad, que son espacios para toda la comunidad, cuando además hay un cerramiento del espacio que es centrífugo, es decir, que el espacio entre las viviendas tiende hacia la centralidad y por otro lado tienen proporciones de ancho versus alturas que tienden hacia espacios que convocan, que son protectores, por lo general tienen proporciones como un 1-1, un 2-1, permite lo que llamamos la legibilidad, que es la posibilidad de que la mente genere imágenes claras para poder comunicar claramente los atributos que tiene el espacio, la estructura, la conectividad, etc. Por lo tanto, esta legibilidad permite, por supuesto, el uso de todo el espacio o de todo el conjunto. Con respecto a los espacios de flujo, lo importante en estos espacios de flujo es que, en términos generales, llámese en un conjunto cerrado, en una ciudad, se da a través de redes y nodos. Por supuesto que en un conjunto cerrado hay mucho menor complejidad, hay mucho menor diversidad. Hay un tema que me parece importante de comentar, es un estudio que hace Christopher Alexander, que viene él a Lima en los años 70, inclusive participa del concurso de Previ. Dice, la cantidad de flujo no es un elemento principal, sino la capacidad que tiene y las condiciones del espacio para generar el paseo.
Y esto funciona sobre todo en conjuntos de más o menos 2.000 personas, que es lo que tiene justamente estos condominios cerrados por lo general, y sobre todo cuando existe un hábito cultural del paseo, que él mismo observa hacia los años 70, casi 80, que en efecto en América del Sur había este hábito. Yangel comenta que caminar es mucho más que solo circular. Se debe decir que a través de la caminata se da el resto de actividades, la evolución hacia el resto de actividades, hacia actividades opcionales y actividades sociales. Es decir, esas actividades que se dan opcionales y resultantes o sociales son el resultado de las caminatas. Dice, hay contacto entre las personas y la comunidad. Se disfruta del aire fresco, de la permanencia en el exterior, de los placeres gratuitos de la vida y de las diversas experiencias sensoriales. Los espacios de flujo también necesitan de jerarquías, de acuerdo a las jerarquías de los espacios donde están. Es decir, cuando el espacio de flujo está en relación a un espacio que es central, necesita de dimensiones y de proporciones mayores y más públicas que el resto de los espacios. Otros atributos importantes son la relación con el equipamiento, con el mobiliario, y que estos caminos sean amenos de tal manera de que permitan constantes descubrimientos durante las caminatas. Por otro lado, es importante la flexibilidad de caminos, y esto se da en la medida que haya la cantidad de vías necesarias para que personas en paralelo puedan no solamente caminar de ida y de vuelta, sino generar también otro tipo de actividades como pueden ser los paseos, los trotes o inclusive juegos en movimiento de niños. Los caminos con mobiliario son fundamentales porque permiten la permanencia en el espacio, son superficies de descanso que permiten interacción, como hemos dicho, son uno de los elementos fundamentales para que se den las primeras actividades opcionales. Hay, por ejemplo, cantidades precisas sobre la cantidad de superficie que debe haber para sentarse respecto al metraje, a la cantidad de metros que hay de espacios comunitarios o de espacios públicos, cómo estas bancas deben de ubicarse entre sí para generar las relaciones sociales. De acuerdo a las distancias podemos establecer, por ejemplo, relaciones personales, relaciones íntimas o relaciones sociales. Por otro lado, el equipamiento también se da ya sea a nivel de escala de ciudad o de barrio. Lo importante del equipamiento es entender que permite la vida pública, que permite las actividades fuera justamente de las viviendas, y el equipamiento en términos generales en la ciudad permite la identificación y el reconocimiento del territorio, o en este caso, del condominio cerrado, como espacio, digamos, de pertenencia. En ese sentido, el equipamiento juega un papel fundamental. El equipamiento necesita de una condición que se llama de complementariedad, es decir, que entre los equipamientos se refuercen recíprocamente para generar una permanencia constante y espacios vitales, es decir, espacios con dinámicas que permitan el uso constante del espacio comunitario y del equipamiento. ¿A qué llamamos esta complementariedad? Por ejemplo, si tenemos una guardianía y una lavandería, estamos garantizando que adultos con niños puedan permanecer en el espacio y se encuentren constantemente, digamos, durante los mismos días y a la misma hora del día y de la semana con la misma gente, de tal manera que la gente va comenzando a conocerse y genera un hábito de permanencia en el espacio con un encuentro social. Christopher Alexander justamente dice, para crear una intensidad de acción, las instalaciones agrupadas deben funcionar de modo cooperativo y atraer el mismo tipo de personas a las mismas horas del día en una combinación adecuada de instalaciones que se refuercen recíprocamente. Vamos a pasar a dos casos de estudio que nos permitieron justamente la investigación y después el planteamiento de los patrones. Tenemos un primer caso
que le llamamos A, este primer caso tiene 360 unidades de las 600 proyectadas inicialmente, pero hay una tercera etapa que no se gestó. Este condominio queda en la periferia, mientras el caso B queda en el centro y cuenta con 595 unidades. El caso A cuenta con una organización radial y central, a pesar de la tercera etapa que no fue ejecutada. Podemos ver cómo hay espacios más públicos relacionados con la calle y espacios más privados conforme se va avanzando hacia las zonas residenciales. En el caso B, contamos con una organización más bien lineal. El problema no es que sea lineal, sino que está fragmentada por un estacionamiento que está a desnivel. En el caso A, podemos ver básicamente que hay una organización con gradación espacial, una jerarquía espacial que nace desde el espacio principal más público hacia los espacios más pequeños. Veremos que en los espacios públicos se dan usos colectivos, la gente lo identifica como espacios para todos, mientras que los espacios más privados son utilizados por las familias o para actividades más íntimas. En el caso B se dan no hay la existencia de una jerarquía gradual, esto porque todos los espacios cuentan con características muy similares y entonces se perciben como espacios semipúblicos o semiprivados de igual condición, digamos, pública. En el caso A tenemos un sistema vial periférico con las condiciones necesarias, los anchos suficientes, las proporciones suficientes que conectan todos los espacios y toda la circulación secundaria que se da al interior, mientras que en el caso B hay una circulación lineal pero que está siendo fragmentada y que no permite una conectividad espontánea entre todos los espacios existentes en el condominio. Además tenemos que en el caso A, el espacio que se considera como más público tiene la mayor cantidad de equipamientos, lo que hace que refuerce su condición pública, mientras que en el caso B, todos los espacios que tienen igual condición de jerarquía cuentan también con una distribución de equipamientos de manera indistinta, de modo tal que no permite el reconocimiento de un espacio más jerárquico que otro. Y entonces pasamos a los patrones en donde relacionamos las características de estos espacios que están contiguos a las viviendas con el uso y con las relaciones sociales que observamos. Entonces, cuando existe una organización espacial adecuada que genera una jerarquía con gradación espacial, adicionalmente hay una conectividad también reconocida, legible. ¿Qué es lo que esto permite? Permite el uso completo de todo el conjunto según las jerarquías de los espacios. Como podemos ver aquí en el cuadro, en el espacio principal hay la mayor cantidad de usos, mientras que en los espacios que son como el E3 o el E7, que son espacios más privados, se da menor cantidad de usos. Esto se conoce justamente para usos específicos que son más íntimos o, como comenté, más familiares. Cuando a todas estas características que acabamos de comentar, además se genera un control social, es decir, la vigilancia natural, porque además hay espacios intermedios de transición que pueden estar de alguna manera controlando la vida al interior de las viviendas con respecto al espacio público, se da una percepción de barrio y una identificación de todo el conjunto y por lo tanto un reconocimiento de todos los vecinos. Cuando se le pregunta a Juan si todos se conocen, él contesta: todos somos como una familia, nos saludamos en el día, en la noche, ya nos conocemos y además nos cuidamos. ¡Qué importante! Sin embargo, cuando no tenemos estas características presentes de la organización espacial, tampoco la conectividad, ni legibilidad, ni control social, lo que esto genera es un uso disperso de los espacios,
solamente se reconocen el uso del espacio que está contiguo a la vivienda, no se identifica, por lo tanto, el conjunto y tampoco se identifica a los vecinos. A Gladys y Rosa se les preguntó, ¿por qué no ir a otros espacios del condominio siempre en la observación que hacíamos, que hicimos respecto a la investigación? Las veíamos a ellas sentadas en un solo espacio. Y ellas contestan, porque está cerca de la casa. Además, yo pienso que cada uno debe estar en su sitio, ¿no? No vamos a ir al otro lado que no nos pertenece, ellos también necesitan su espacio. Cabe mencionar que no había ningún tipo de barrera que impidiera ir a otros espacios. Es el sentido de pertenencia que se genera al espacio contiguo, las características que he comentado, lo que hace que se sienta que solamente me pertenece ese espacio y que yo no tengo derecho a invadir otros espacios. Cuando tenemos las características de la organización espacial junto con su gradación y jerarquía, y tenemos un cerramiento adecuado, que hemos dicho que es un cerramiento que es, digamos, centrífugo y que además permite sentir que hay una contención adecuada y hay los bordes adecuados, es decir, la posibilidad de mirar desde las viviendas hacia afuera porque están protegidas, entonces podemos ver que como resultado hay un uso de estos espacios de transición, como son, por ejemplo, los jardines de aislamiento, hay un sentido de pertenencia que permite que la gente lo mantenga, hay usos de las ventanas, de los balcones, etcétera, con un control social positivo. Sin embargo, cuando no se dan las características que hemos mencionado, sí hay un control social. El problema es que este control social se da de manera conflictiva. Esto porque hay mucha cercanía, porque hay una confrontación entre los vecinos, porque se siente que están invadiendo su privacidad y por lo tanto las relaciones se establecen a través del conflicto y no del entendimiento. Además, cuando a todo esto se le aplica un equipamiento, como por ejemplo deportivo, que no ha sido considerado con un cerramiento adecuado y con espacios de transición muy bien trabajados para permitir que la bulla constante de las actividades deportivas no incidan sobre la vida familiar, lo que se genera nuevamente es un control social que deviene en conflictos constantes. Son la mayor cantidad de conflictos que se dan en realidad en este condominio. Cuando pasamos a los patrones relacionados con los espacios de flujo, vemos que cuando hay una vereda que cuenta con las condiciones necesarias, como las dimensiones y las proporciones de acuerdo a los espacios, de acuerdo a su jerarquía, y hay la accesibilidad, es decir, la cantidad adecuada de ingresos y salidas a los espacios, se da no solamente usos individuales, sino también colectivos que permitan el tránsito desde la actividad que es necesaria hacia otras que son opcionales y después sociales. Entonces, no solamente vemos que se dan caminatas, sino que se dan trotes, se dan paseos, etc. Cuando estas características de las veredas, además, se le aúna el mobiliario, estos permiten el paso directo a justamente las actividades opcionales que permiten la permanencia en el espacio para poder mirar, para poder ver, y luego actividades con mayor intensidad cuando evoluciona hacia actividades sociales que implican relaciones entre los vecinos. Cuando además a las características de las veredas hay la existencia de un borde poroso, como por ejemplo estas terrazas que son traslúcidas, y que permiten además de alguna manera poder controlar la vida al interior de las viviendas respecto al espacio público, vemos que hay un uso social de estos espacios que permite además un control social sobre el espacio y esto hace que, por ejemplo, niños estén jugando permanentemente porque el espacio se siente vigilado. En realidad, este tipo de espacios comerciales
se dan de pequeños espacios comerciales, se dan justamente porque en estos condominios casi no hay equipamiento comercial. Y hay una necesidad imperante, toda vez que estamos hablando básicamente de un barrio. Entonces se generan de manera informal, cosa que por lo general no está permitido dentro de la reglamentación, pero nos indica una relación riquísima con el espacio y una dinámica constante a través de estos espacios comerciales, de zonas, por ejemplo, que se dan de oficios, como son zapateros, costureras, etc. Cuando no existen características adecuadas para el flujo y además el borde se encuentra justamente cercado, porque por lo general lo que sucede es que hay arbustos para no permitir que desde las veredas se vayan hacia el césped con la idea de que no sean malogrados, lo que se genera justamente también es la obstrucción de paso y una relación de conflicto entre adultos, niños y adolescentes que constantemente generan situaciones negativas en las relaciones entre ellos. Observamos que cuando los bloques de vivienda tienen estos pasillos en el medio que atraviesan generalmente las zonas de circulación vertical, esto porque por lo general los bloques de vivienda son largos, generan una vitalidad importantísima en el conjunto porque permiten que niños, adolescentes y adultos transiten, no solamente transiten, sino paseen, inclusive jueguen y haya una legibilidad completa de todo el conjunto de una manera muy especial que genera una dinámica y una vitalidad sostenida del conjunto. A nivel de equipamiento, podemos ver en el video. Es un video tomado de noche en donde había mayor actividad, no solamente de niños, sino de adultos y adolescentes, como podemos ver, en una relación entre el equipamiento de esparcimiento y el césped. Podemos ver la proyección de las actividades del césped hacia la zona del equipamiento y de la zona del equipamiento hacia el césped. Eso genera relaciones sociales entre estas, entre los adultos, los adolescentes y los niños. Cuando tenemos estas características del equipamiento esparcimiento y tenemos el césped, aún así no contemos con mobiliario, podemos ver que es utilizado el césped para generar relaciones entre padres que acompañan a niños y adolescentes, sobre todo a niños, a jugar en el equipamiento de esparcimiento. Como comenté, el equipamiento deportivo es un equipamiento que es utilizado no solamente para actividades deportivas, sino que por su flexibilidad permite actividades de baile, encuentros, por ejemplo, cuando hay festividades como son navidades, entre otras tantas. Adicionalmente, cuando hay un mobiliario, es decir, una gradería al interior o al exterior, se genera una dinámica muy interesante entre gente que constantemente está mirando las actividades al interior. Entonces se presentan una serie de usos yuxtapuestos debido a las características flexibles del equipamiento. Finalmente, tenemos este patrón que relaciona actividades de los adolescentes en un espacio de equipamiento que cuenta primero con intimidad, debido justamente a este cerco de vegetación, la flexibilidad necesaria y mobiliario. ¿Qué sucede? Generalmente en los condominios cerrados no se consideran a los adolescentes y las necesidades que estos tienen porque se les considera como una población que es muy rebelde. Y esto es natural porque son muchachos que están, digamos, creciendo hacia la adultez y hay un sentido de cierta rebeldía en estas edades. Pero vemos que ellos lo que necesitan son espacios, sobre todo íntimos, donde juntarse entre sí y poder generar actividades muy sencillas que ellos mismos elaboran. Entonces, vamos entrando a las conclusiones de esta parte teórica. Por ejemplo, a nivel de organización del conjunto, se da un reconocimiento total del condominio del entorno solamente cercano a la vivienda, un uso de todos los espacios o solamente del espacio cercano y un sentido de pertenencia con todo el conjunto o solamente parte de él.
Por otro lado, se da la identificación de los espacios principales para actividades más públicas y espacios más privados para actividades más íntimas. Respecto a los caminos y recorridos, tenemos encuentros al paso que después mutan, evolucionan hacia actividades de mayor interacción y cuando hay mobiliario, por supuesto, hay una mayor permanencia en el espacio. Por otro lado, también tenemos que las características del equipamiento generan actividades con mayor permanencia en el espacio y un alto nivel de vigilancia o control visual y social sobre el espacio. Cuando estos están muy próximos a las viviendas, se da una exposición de la vida familiar y por lo tanto hay relaciones conflictivas. Aquí visibilizamos, se pudo visibilizar, se pudo observar que las actividades opcionales cuando cuentan con espacios con características flexibles, es decir, las características que hemos estado justamente explicando, permiten el paso hacia actividades resultantes y con una mayor permanencia en el espacio, lo que genera relaciones con mayor intensidad. Así observamos, por ejemplo, que una persona decide ir a comprar con una actividad necesaria. Posteriormente decide sentarse en una banca después de comprar con una actividad opcional. Luego se encuentra con gente conocida a la cual saluda a través de una actividad resultante, pero de baja intensidad. Cuando se encuentra con conocidos, sostiene más bien conversaciones más largas, permaneciendo por más tiempo en el espacio, lo que suscita o genera una actividad resultante con intensidad más alta. Y a partir de toda esta teoría y de todo el reconocimiento, lo que hicimos es hacer un trabajo de proyección de un conjunto que justamente bajo las condiciones adecuadas que se consideran en el estudio y que quiero compartir con ustedes, en donde lo importante resaltar es que el barrio de calidad es tan importante como la solución misma de la vivienda y todo esto está entrelazado con las condiciones que hemos comentado justamente de las características de la conformación física. Comenzamos pensando cómo podíamos gestionar justamente estos proyectos. Nos interesaba saber cuáles eran las condicionantes a nivel urbano y a nivel arquitectónico y a quiénes nos dirigíamos, no solamente a los gestores inmobiliarios. Nos interesaba desarrollar tanto techo propio como mi vivienda con diferentes características en relación justamente al entorno inmediato y a ciertas características intrínsecas en la misma vivienda que incidiera en el espacio contiguo. De esta manera tenemos en el planeamiento urbano, consideramos características que ya hemos hablado como el desarrollo urbano sostenible, espacios públicos, gradación espacial, equipamiento comercial, deportivo, de esparcimiento, la accesibilidad en un barrio de 15 minutos. Esta es una idea que se ha pasado en Francia justamente en estos tiempos para lograr barrios que se puedan acceder al equipamiento en menos de 15 minutos, la existencia de mobiliario para la mayor permanencia en el espacio. Áreas de transición importantes que son terrazas, balcones, jardines de aislamiento, se convierten en espacios al aire libre y que la pandemia ha logrado visibilizar la necesidad de ellos, así como la modularidad que permiten reducir costos. Este es el planteamiento que hacemos. Comenzamos a trazar la idea de un espacio como este espacio triangular que estamos viendo acá, que está compuesto por justamente la complementariedad entre espacios comunitarios, espacios, los naranjas es equipamiento de comercio, que permite justamente este espacio más público, el espacio central, considerado como central. Cabe mencionar que en realidad este conjunto no es un conjunto cerrado, pero ha sido aplicado todas las consideraciones aprendidas en la investigación. Luego, una serie de espacios secundarios que son los morados, que están en relación directa justamente con las viviendas y que son espacios de mayor privacidad.
un espacio de equipamiento deportivo en la esquina con la idea que no solamente tenga incidencia o injerencia directa sobre el barrio mismo, sino sobre la proyección más allá de este barrio, ¿no? Y que pueda acceder a ellos vecinos que no vivan necesariamente en este conjunto de apartamentos. Tomamos en consideración una serie de situaciones importantes, como por ejemplo el mobiliario dentro de los equipamientos. Por otro lado, también todos los equipamientos que hemos comentado, y a nivel de circulación tenemos una circulación periférica, pero además estamos viendo también una circulación interior que tiene justamente estas disparidades o no van en línea recta, con la idea justamente de generar un descubrimiento constante, que es lo que garantiza en realidad que la caminata se dé de manera espontánea. Se tomaron en consideración jardines de aislamiento, porosidad, como podemos ver aquí, esta porosidad que se da en el medio de los bloques de vivienda más extensos, de tal manera que permite relacionar calles con las circulaciones verticales y con los espacios más privados en relación a las viviendas. Esto se da en todos los ejes verticales. Por otro lado, también un perfil escalonado que, como veremos acá, en el dibujo que tenemos de corte de la parte de abajo, este escalonamiento no solamente permite las escalas adecuadas de los espacios y de las veredas, como vamos a ver, sino que permite también una sostenibilidad al evitar lo que llamamos el efecto isla, que es el efecto de calentamiento de las superficies, porque el escalonamiento permite justamente que discurra correctamente el viento por todo el condominio o todo el conjunto. Acá tenemos esta primera imagen donde lo que se quiso trabajar es un planteamiento urbano, digamos, que tuviese que ver con una escala bastante barrial. Nos interesa siempre el tratamiento de la escala barrial, de los balcones, una escala que permita digamos, el uso de los espacios contiguos a la vivienda, dada que la escala que se genera en los espacios lo permite de esa manera. Podemos ver una de las vistas, que justamente es el espacio principal que está conectado con el equipamiento al lado derecho, que es el equipamiento comercial, y un poco más allá el equipamiento de esparcimiento que ahora lo veremos. Tenemos jardines de aislamiento, tenemos balcones que permiten esta relación de proyección entre la vida interna de la vivienda hacia el espacio exterior, con un control social adecuado del espacio. Acá vemos al costado justamente el equipamiento de esparcimiento con una serie de árboles que funcionan justamente como espacios de transición conjuntamente con los jardines de aislamiento respecto a las viviendas, los escalonamientos que permiten las visuales desde distintos ángulos hacia el espacio y la conexión que se da con el espacio de comercio, de modo tal que están trabajando de manera complementaria estos equipamientos. Acá podemos ver el equipamiento de deporte conjuntamente con un equipamiento comercial en la esquina que permite, como ya comentamos, el que se multiplique la posibilidad de encuentros no solamente entre la gente que vive, sino la que pueda venir del entorno inmediato. Acá podemos ver cómo hemos trabajado estos espacios de transición a través de jardines de aislamiento bastante más amplios, con una serie de árboles de gran altura para que permitan los espacios de transición y la transición adecuada con el interior de las viviendas. Esta vista de acá nos permite entender cómo el escalonamiento nos genera una escala adecuada de la calle, del espacio y la relación que queremos establecer entre el interior y el exterior. Y finalmente, como vista general, tenemos esta de aquí, en donde tenemos el espacio que ya es secundario, que está íntimamente relacionado con los espacios residenciales, con los balcones. Los balcones permiten el control visual y el control social permanente del espacio. Podemos ver las escaleras en la parte de atrás con un espacio poroso que permite el paso de un lugar a otro, de tal manera que se genera una diversidad
y una vitalidad en el conjunto que es deseable. A nivel de arquitectura, muy rápidamente, trabajamos justamente techo propio, mi vivienda, trabajamos la estandarización del desarrollo de los módulos para poder abaratar costos, pero sin olvidar, digamos, que tiene que ser una arquitectura de calidad que permita en realidad una serie de características como, por ejemplo, la casa que crece. Consideramos que si el 60-70% de la población con vivienda informal genera este tipo de crecimiento de acuerdo, digamos, a las posibilidades que tiene económicas, tendríamos que dar también nosotros esas posibilidades a través de una vivienda formal. Importante considerar espacios de transición, espacios flexibles al interior que permitan la adaptación a diferentes necesidades y la utilización de energías pasivas y limpias. No voy a entrar en las características internas, sino que me voy a referir, en este caso, el prototipo de mi vivienda en la relación de la arquitectura con justamente el espacio contiguo, que es el espacio público, digamos, de estas viviendas de acá. Y aquí nos interesa la relación justamente que se establece entre el espacio con respecto a estas escaleras que son externas y que permiten constantemente una relación con el espacio. Por otro lado, también tenemos el escalonamiento que nos permite diferentes ángulos de visuales y así también una serie de balcones que permiten el control visual y el control social del espacio, pero también un primer nivel que se ingresa directamente desde la calle, desde el espacio, porque estas actividades de entrada y salida generan una vitalidad constante justamente en el espacio. A través de la tipología de techo propio, solamente comentar que se ha considerado al interior una serie de posibilidades de crecimiento, como podemos ver la tipología naranja, que está aquí, tiene la posibilidad de medio módulo de crecimiento posteriormente, y la celeste tiene la posibilidad de un módulo completo de crecimiento, es decir, de 35 podría irse a 70 metros cuadrados. Acá podemos ver el primer nivel. ¿Qué es lo que nos interesa de este primer nivel respecto al entorno inmediato? Nos interesa esta relación de ingresos constantes y este pase y esta porosidad en relación con la circulación vertical. Como podemos ver, en el segundo nivel es a través de este pasillo que se ingresa a los diferentes, a las diferentes tipologías o a las diferentes viviendas. Sin embargo, es un pasillo que está constantemente siendo iluminado de modo tal que permite el sentido de pertenencia a este para generar un mantenimiento y unas relaciones positivas cuando la gente se encuentra en estos pasillos. Acá lo podemos ver. Podemos ver estos ingresos directos, igualmente los balcones, la porosidad a través del espacio medio de la propuesta. Y termino rápidamente con esto. Quiero comentar que si bien para nosotros ha sido fundamental estudiar los interiores de los condominios cerrados al convertirse estos en los prototipos, los nuevos prototipos de barrio, y que no se estaba observando qué es lo que estaba pasando al interior, no es que nosotros estemos, digamos, de acuerdo con lo que está generando en la ciudad, que es generar barreras. En uno de los estudios que estuvimos haciendo, pudimos detectar uno de los poquitísimos conjuntos cerrados que tiene una condición distinta de transición, diría yo, que es los parques de surco, que tienen más o menos 15 años y cuentan con una serie de equipamientos que donaron hacia el exterior. Como se puede ver acá en el verde más oscuro, hay equipamientos deportivos y equipamientos de esparcimiento que no solamente son utilizados por la gente que vive dentro de los condominios, sino por el entorno inmediato. Esto ha generado hacia el interior que hayan ciertos equipamientos mucho más contenidos, mucho más pequeños, pero también una calidad de vida bastante más controlada respecto a lo que se da en el exterior, que como se puede ver
se ha convertido el espacio público un poco en el sinónimo de poder hacer lo que se quiera, por eso se ve, digamos, la cantidad de basura, etcétera. No debería de generarse este tipo de situaciones, debería tomarse mucho más espontáneamente la idea del espacio público que esté inmediatamente contiguo a la vivienda. Acá vemos estos espacios que están totalmente abiertos al barrio, en donde las mujeres se organizan para sus juegos de vóley, los hombres para juegos de fútbol. Bueno, de alguna manera naturalmente se dan este tipo de actividades. Vemos cómo hay gente también acompañando las diversas actividades, también actividades de esparcimiento con adolescentes, niños, adultos. E inclusive podemos ver, por ejemplo, cómo hay ciertas, digamos, ciertos encuentros bastante más espontáneos, como esta parejita, que probablemente en el interior del condominio no le hubiesen permitido esta expresión de afecto, ¿no? Probablemente. Entonces, justamente acabo con esta parte que acabo de comentar, porque me parece que es una forma de ir repensando estos condominios, si bien sabemos que de buenas a primeras no van a volver a ser los condominios abiertos que hemos tenido los años que se han diseñado en los años 80, básicamente, justamente por la situación de miedo, de paranoia que se vive en la ciudad, sí hay situaciones que pueden permitir o ir permitiendo los cambios. Termino con esta misma lámina que dice: un barrio de calidad es tan importante como la solución de la vivienda misma. Y creo que en general la charla ha estado dirigida a entender qué es un barrio de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, por tu presentación sumamente interesante, sobre todo por este trabajo alrededor de los ECPA, ¿no? De estos espacios de encuentro y que tienen tantas variantes y tantas posibilidades de poder seguirse trabajando y estudiando. Bueno, ahora quisiéramos tener una primera ronda de conversación con los panelistas que amablemente nos acompañan esta noche. Yo quisiera darle el pase al doctor Julio Calderón, si es que fuera tan amable, doctor Calderón, de darnos sus impresiones acerca de la exposición de Cintia. Sé que usted además ha tenido bastante cercanía con este trabajo, así que por favor le agradeceríamos nos contara o nos diera sus opiniones y después seguiríamos con los demás panelistas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente yo el trabajo lo conozco porque yo era profesor de la UNI en esa época y bueno, esta fue una tesis que se sustentó y fue aprobada, ¿no? En primer lugar, quiero obviamente felicitar a la arquitecta Seinfeld porque es muy importante en los estudios urbanos, ¿no?, abordar este tipo de realidad, ¿no?, que es, digamos, la ciudad legal, la ciudad formal, construida, porque nosotros, por razones entendibles, desde luego, hemos trabajado más en la ciudad ilegal, ¿no? Y eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Entonces, en primer lugar, quiero felicitar a Cintia Seinfeld por este tipo de estudio, por la divulgación que ella está dando, y estimular, por supuesto, a más estudios sobre el tema, ¿no? Desde ya anuncio que yo amenazo con entrar a trabajar sobre estos aspectos. Lo quise hacer el año pasado, pero por razones administrativas no pude, pero sí me gustaría entrar en estas cosas. En segundo lugar, bueno, yo no soy arquitecto, entonces no, la mitad de lo que ha dicho Cintia no lo puedo ni comentar, ¿no? O sea, cuando veo esos planos, esas cosas, yo realmente me asusto, ¿no? No sé qué cosas significarán, así que por ahí estoy limitado en mis comentarios, ¿no? Y sí creo que en general el estudio es un estudio de caso, ¿no? Y yo recomendaría que ampliemos la casuística, ¿no? La casuística es el estudio de casos. Pero también esta realidad
sobre todo porque en gran parte es promovida, financiada por el Estado, o sea, por el conjunto de los peruanos, digamos, ¿no? Ameritaría un estudio bastante integral, ¿no? En las diversas aristas que el tema tiene. Evidentemente aquí estamos tocando una de esas posibles aristas, ¿no? Entonces yo creo que para empezar debería promover el Estado, ¿no? Estudios de mayor envergadura sobre el impacto que tiene en la vida social y en la estructura urbana este tipo de condominios o de conjuntos habitacionales cerrados, etc. Entonces debería haber un estudio que el Estado encargue a un nivel no tan de caso, ¿no? Sino más amplio. Ahí habría que ver, pues, por ejemplo, se podría incluso hasta comparar, ¿no? Comparar estos condominios con la época de la vivienda social inicial, las unidades vecinales, los agrupamientos, los conjuntos habitacionales, ¿no? Bueno, ¿en qué cambió el diseño? Bueno, para empezar, el diseño cambió pues en las áreas libres, ¿no? Las áreas libres en esa época eran el 80%, ¿no? Un 20% de residencia y 80% de área libre. ¿Cuánto será ahora? Habría que estudiarlo, ¿no? Yo tengo aquí unos datos de este famoso condominio Parques de la Huaca, en San Miguel, donde estaba la Feria del Pacífico, ¿no? Bueno, ahí pues hay 15.360 habitantes hectárea, ¿no? 301 viviendas hectárea, 3.072 departamentos, 64 edificaciones de 12 pisos, ¿no? Y el aporte de superficie de recreación pública, según datos de los promotores inmobiliarios, era del 7.7% del área total del terreno, ¿no? Entonces, hay una gran densidad y la superficie de recreación pública no llega al 8%. Habría que estudiar eso, ¿no? O sea, sería otro caso más, pero lo que digo yo es que ya no hay que estudiar tantos casos, sino entrar a estudios más generales, ¿no? Entonces, bien. Yo creo que el trabajo que ha puesto la arquitecta Seinfeld, ¿no? Se desarrolla en un inicio entre un plano teórico y prescriptivo, ¿no? Ahí quisiera hacer esta distinción entre lo teórico y lo prescriptivo, porque lo teórico es una abstracción, ¿no? Que nos permite entender una realidad. Y lo prescriptivo es algo normativo, es un debe ser, ¿no? Cuando Cynthia habla de Gell y todos estos grandes autores, ¿no? Yo siento que más que teoría se habla de lo normativo, ¿no? Lo que debería ser tal cosa, debería ser esto, el otro, ¿no? Y estos elementos teóricos y prescriptivos se contrastan luego, pero también en el discurso teórico, con las observaciones empíricas, ¿no? Es un estudio ubicado en un plano de rango intermedio, ¿no? Es decir, se centra entre lo construido, el espacio construido y su efecto social local. No es un estudio, digamos, de economía política, aquí no hay causas económicas, acá no hay rentabilidades, no hay estrategias empresariales de rentabilidad. Es decir, ¿por qué se diseñó de esa manera? ¿Por qué el área de equipamiento fue de tal porcentaje? Eso no lo sabemos. ¿No? Para saberlo, obviamente, tendríamos que entrar en un estudio de economía política, ¿no? Y eso no está, obviamente, en el estudio. El estudio es más bien este nivel intermedio entre lo construido y el efecto social local, ¿no? Que obviamente es totalmente pertinente e importante, ¿no? No estamos acá negando su validez. Ahora, lo que yo veo
es que hay, en el estudio se tocan diversos enfoques y diversas escalas, ¿no? Si uno lo ve en el plano de la ciudad y de la estructura urbana, ¿no? No es difícil adivinar que este tipo de condominios están representando la muerte del espacio público en la ciudad, ¿no es cierto? No hay que ser muy sabio para darse cuenta de eso, ¿no? Es obvio que Cintia mismo lo dice, el espacio público se restringe, ¿no? Solo entran los que viven ahí. Entonces, claro, uno puede verlo como algo negativo, como la muerte de la ciudad, el declive del hombre público, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es eso lo que quiere la gente, ¿no? Como decía Pocho Rospigliosi, ¿no? Eso es lo que le gusta a la gente. Es decir, la gente en realidad parece que quiere eso, ¿no? Al final de su exposición, Cynthia Seinfeld nos dice que estas soluciones en realidad generan barreras. Yo estoy de acuerdo con ella, barreras a nivel de la ciudad, barreras entre los que viven ahí y los extraños, ¿no? Pero lo interesante también es que probablemente esto es lo que la gente quiere, ¿no? Cynthia dice que hay una sensación de miedo, eso es cierto, ¿no? Los grandes autores, sociólogos como Bauman, obviamente hablan del miedo, ¿no? Pero otros grandes autores como Bourdieu hablan de la distinción. Es decir, también vivir en un condominio cerrado no solo te da seguridad, te protege contra el miedo, sino que te da caché, te da distinción, ¿no? Te sientes más que los otros. Hay otro elemento sociológico que no deberíamos olvidar. Ahora, se plantea acá el tema de la sociabilidad. Pero, ¿cuál es la sociabilidad? En términos sociológicos, la sociabilidad es el encuentro con el extraño, ¿no? Cuando Simmel crea este concepto y lo crea a partir de la experiencia de la ciudad, obviamente que lo ve con el encuentro, como el encuentro con el extraño. O sea, lo que caracteriza a la ciudad es que tú te encuentras con extraños. ¿Cómo te comportas con ellos? ¿Eres agresivo? ¿Eres indiferente? ¿Practicas civismo? ¿No? Y ese manejarse con el extraño es lo que se llama la sociabilidad, ¿no? No sé si la sociabilidad se aplique a un nivel de vecindad de barrio, ¿no? Digamos que la vecindad definitivamente no, la vecindad es tu vecino, es alguien que vive cerca de ti, que le dices, préstame azúcar, se me acabó. O sea, no es un extraño, obviamente. Y la misma exposición de Cynthia muestra, ¿no? Cómo estas personas, estos jóvenes, se sociabilizan dentro del conjunto habitacional y por algunas fotos y videos parece que les va bien, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a ver la sociabilidad en el espacio local, pero la sociabilidad con el extraño, ¿no? Un segundo punto, ¿no? Tiene que ver con toda una rama de estudios, ¿no? Que vinculan la densificación como algo negativo, ¿no? Es decir, la densificación es buena, pero cuando cruzas un umbral, cuando cruzas una puerta, ya no es tan buena, digamos, ¿no? O sea, Cynthia nos estudia, pues, ¿cuánto? 360 a 595 viviendas, ¿no? En la Huaca, en los parques de la Huaca, ¿no? Hay 3.072 viviendas. O sea, estamos multiplicando por 9, por 10, ¿no? Y tenemos un 7.7 de equipamiento público. Habría que ver qué está pasando ahí. Pero muchos autores creen que a mayor densidad ya empiezan una serie de problemas. Por ejemplo, el uso del espacio público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí habría que
tomar en cuenta que hay una vertiente de estudios que ven la densidad como algo negativo, ¿no? En el sentido de que la forma física afecta a la urbanidad, ¿no? En el caso de Cintia, ella pues estudia dos programas, yo los conozco porque fui jurado de su tesis, en el programa Mi Vivienda, ¿no? El área de equipamiento, el espacio semipúblico, para decirlo con precisión, no es muy amplio y no está bien diseñado, y eso genera una serie de conflictos y contradicciones. Y en el otro ámbito, el otro programa es privado y hay un mayor tratamiento del espacio semipúblico, ¿no? Y les va mejor, ¿no? Hay una relación entre las incomodidades del programa público y la comodidad del programa privado. Esto tiene que ver con el diseño o también tiene que ver con la rentabilidad. Son temas que creo que deberían ser estudiados, ¿no? Y obviamente, para terminar, ¿no? Hay todo un tema, por supuesto, entre lo físico y lo social, ¿cierto? Es decir, este tema que lo social crea el espacio, ¿no? Pero que el espacio a su vez condiciona y nutre la vida social. Esta relación dialéctica entre lo físico y lo social, creo yo que no admite ya ninguna duda, ¿no? Esto se debatía mucho en sociología urbana hasta los años 80, pero yo creo que ahí ya con los aportes incluso de la geografía ya se observa mejor esta relación entre lo social y lo físico. Habría que ver en todo caso la relación entre barrio y vecindario, ¿no? El concepto sociológico de barrio es diferente obviamente del vecindario, pero como dice Raymond Ledru, un famoso sociólogo francés de los años 60 y 70, tampoco el barrio equivale al conjunto habitacional, ¿no? Digamos que estamos viendo ahora un barrio, pero digamos que estamos viendo un barrio pues de 360 familias. Entonces probablemente el conjunto habitacional, no lo sé, puede funcionar como un barrio. Pero si uno va, por ejemplo, a San Felipe, a las unidades vecinales, donde hay más vivienda, en realidad el conjunto habitacional no es un barrio, sino el conjunto habitacional da pie a la emergencia de varios barrios, ¿no? Entonces habría que ver también esta idea del barrio y el vecindario, ¿no? Para ver la relación también de lo físico con la sociabilidad. Bueno, quiero felicitar a Cintia por la difusión de este trabajo, ¿no? Esperemos pues que algún día lo publique en un artículo, en una revista, pero así de 20 páginas, ¿no? Como se hace ahora para tener una mayor difusión de este aporte, gran aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Calderón, por sus aportes. Yo creo que además en el contexto de esta mesa, que es el seminario que el SEAC organiza el Perú como proyecto, justamente sus palabras y las tareas que nos ha dejado encomendadas a todos, digamos, creo que como las personas interesadas en estos temas quedan, ¿no? Quedan pendientes y con mucho campo por seguir explorando. Muchísimas gracias. Gracias. Quisiera, por favor, quisiera cederle la palabra a la magíster Gema Estrático, por favor. Gema, adelante, muchas gracias. Hola, buenas tardes con todos, un placer estar acá. Felicidades a Cintia por su exposición y su magnífico trabajo. Y tengo que decir que admiro muchísimo el trabajo de Cintia. Estamos ahí en varios proyectos tratando de innovar en el sector construcción y mis comentarios van en virtud de esa idea, ¿verdad? ¿Cómo innovar en el sector construcción? Y estamos con Cintia, con Diego, que también es parte de este panel, pensando
¿De qué forma, a través de la vivienda, generamos inclusión? Desde Hábitat para la Humanidad, de eso se trata nuestro trabajo, y muchas veces lo que se piensa es, bueno, ¿cómo involucrar esto de la vivienda a los sectores más desfavorecidos? Dice que mi conexión está un poco inestable, no sé si debería sacar la cámara por las dudas. Me avisan, por favor, si se escucha mejor. Sí, está bien, Gemma, se te sigue escuchando. Excelente. Quería aquí resaltar dos ideas fundamentales. La primera es cómo el sector de la construcción puede generar inclusión y cómo las formas de pensar la inversión pública en vivienda puede ser un primer empujón para poder involucrar, en este caso, a desarrolladores de viviendas asequibles que puedan de alguna forma incrementar la producción de vivienda en Perú, sabiendo que anualmente se forman alrededor de 140.000 hogares nuevos al año. Sin embargo, hoy 100.000 de estos hogares se desarrollan en la informalidad, o son producidas informalmente. Y acá, sin entrar mucho en detalles de lo que eso implica para el sector de desarrollo del país y el impacto que tiene el efecto multiplicador del sector construcción desde el punto de vista macroeconómico, en generación de empleo, en los insumos que se necesitan para la construcción, en la promoción y generación de empleo formal, hace que el sector construcción pueda estar a la misma altura del aporte del PBI de la industria de la manufactura. Sin embargo, el sector informal se lleva hoy esos números desde el punto de vista de promover la inclusión. Y eso es una pérdida para el desarrollo económico y social del país. Entonces, el segundo punto que quiero dejar acá dentro de este panel es la importancia de diseñar y de incorporar el diseño arquitectónico, en este caso, según lo que quieren y lo que necesitan las familias que hoy, fuera de un circuito formal, ¿verdad?, de adquisición de vivienda, cómo realizan sus procesos de construcción y cómo puede acompañar la oferta de vivienda para que esos 100.000 o 140.000 hogares nuevos que se generan al año en Perú se puedan convertir en desarrollo económico y social para el país. Ese es un desafío en el que estamos tratando de llevar adelante con varios actores desde Hábitat para la Humanidad en Perú, donde queremos encontrar soluciones integrales para que las familias puedan acceder a un crédito hipotecario siendo del sector informal. Y esa es una idea que queremos impulsar y queremos innovar y queremos llevar adelante con varios actores y varios socios. Y es importante para eso comprender el tamaño y la estructura del mercado de la vivienda y cómo a través de distintas innovaciones de trabajo en alianza eso se puede llegar a desarrollar. Definitivamente todo empieza con un diseño arquitectónico, todo empieza con la generación de un espacio, que es lo que Cintia nos trae, y todo empieza desde el punto de vista de cómo se piensa el barrio y la inclusión y los espacios para poder duplicar, triplicar y ojalá llevar a escala proyectos de vivienda que sean inclusivos y que también promuevan el desarrollo económico y social del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le cedo la palabra al magíster Diego Alfajeme. En un segundito se la cedo al magíster también Lucas Sarmiento. Lo que pasa es que estamos ahorita en un problema con la cámara. Por favor, magíster Diego Alfajeme, sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá que se me escuche bien, que estoy con poca señal. Primero, en verdad, agradecer a Cintia
por la buena exposición. Yo sigo tomando notas, mira que la segunda vez que me hacen esta exposición, pero sigo tomando notas de cosas que son muy interesantes y que resuenan incluso en Menorca, ¿no? Bueno, nosotros, Menorca es una habilitadora urbana, nosotros creamos ciudades, ¿no? Entonces, vamos muy, muy acorde con esto que comentaba Cintia, ¿no? Donde el público no puede dar servicios, donde no puede continuar el crecimiento ordenado, planificado, ¿no? Que hoy en día se ve que más crecemos a través de invasiones, ¿no? Cosas informales más que el Estado planteando y el ciudadano acogiéndose a ese planteamiento. Es ahí donde entra el privado a dar esa propuesta de valor que está faltando, ¿no? Todas esas palabras que sonaban, el desorden, el miedo, el sentido de pertenencia, ¿no? Cómo nosotros tomamos esos problemas y los transformamos en algo que le sume al usuario, que en nuestro caso es nuestro cliente, ¿no? El desorden de crecer sin planificación en el cerro donde hay espacio, en el talud, ¿no? Lo hemos cambiado por cabidas arquitectónicas, bien diseñadas, bien planteadas, versión 20, 30, ¿no? Donde cada vez estamos pensando algo más y donde mucho nos centramos en ese sentido de barrio, ¿no? ¿Qué le estamos dando al cliente para que pueda gozar de su espacio público? Porque sabemos que cada vez el espacio privado se reduce en metraje, ¿no? Las casas, por ejemplo, que vendemos en algunos proyectos de techo propio, como en Mala, son de 30 metros cuadrados en un lote de 60, ¿no? Es digamos, bastante chico, pero ¿cómo lo compensamos con un parque, miles de áreas verdes, donde pueden pasar el rato, ¿no? Y donde pueden extender su vivienda. Eso por un lado. El miedo es algo importantísimo y es muy importante lo que dijo el doctor en el primer feedback. Y sí, podría ser verdad que los peruanos quieren distinción, ¿no? Por un lado, esta distinción es un poco callada, silenciosa, no se quiere decir, pero también por el otro lado quieren disfrutar del espacio, ¿no? Quieren poder tener conversaciones en el parque, poder conocer a sus vecinos, ¿no? Entonces, este miedo como problema de la ciudad lo hemos transformado hacia este sentido de seguridad donde los clientes de Menorca se sienten contenidos por un cerco perimétrico, por unos pórticos de ingreso, un pórtico de ingreso y un pórtico de salida, ¿no? Y es muy curioso porque nosotros vendemos, en realidad, habilitación urbana, ¿no? Habilitación urbana con construcción progresiva, que no es lo mismo que un condominio cerrado. Un condominio cerrado tiene espacios públicos que comparten los propietarios y que siempre compartirán y es totalmente cerrado. Pero en el caso de lo que hace Menorca, es una habilitación urbana, nosotros le vendemos la propiedad al cliente y en algún momento le entregamos las obras públicas al municipio, ¿no? Entonces le decimos, esta pista, esta vereda, este parque, esta planta de tratamiento de agua, este pozo, ahora es de ustedes. Ahora ustedes lo tienen que mantener, ¿no? Entonces, muchas veces ni lo damos en donación, no tenemos nada a cambio, ¿no? Entonces, esto también es importante. Esa diferencia entre habilitación urbana y condominio y cómo nuestros clientes, si bien compran una habilitación urbana, cuando nos cuentan las razones de su compra, muchas veces es que es un condominio cerrado, la seguridad, y bueno, no es exactamente lo que nosotros hacemos, pero es ese sentido que le llega al cliente, ¿no? Entonces, eso también me gustaría destacar. ¿Cómo usamos también el espacio público para que se puedan relacionar con las personas con el barrio? Muchas de las cosas que ha comentado Cintia, los pasajes también los usamos, estos pasajes para procurar conectividad entre toda la urbanización. Nosotros podemos habilitar algunos proyectos 50, 60 hectáreas, son 600 millones de metros cuadrados, entonces es bastante espacio que conectamos a través de pasajes, ciclovías que dan la vuelta a toda la urbanización, ¿no? Entonces,
procuramos crear estos momentos en los que se puedan conocer. ¿Y por qué es, solo para cerrar esto, mi intervención, por qué es sumamente importante para Menorca? Porque en algún momento nosotros nos vamos, y para cuando nos vayamos, y que esa salida sea lo menos dolorosa posible, nosotros necesitamos conformar juntas vecinales de estos vecinos, para que puedan mantener estas áreas verdes, estos pórticos de ingreso, estas cascadas, ¿no? Y de alguna forma nosotros un poco, y los impulsamos a crear este barrio, ¿no? Pero súper interesante la presentación de Cintia. Muchísimas gracias, Magíster Alfajeme. Le cedo la palabra, por favor, al Magíster Lucas Sarmiento. Creo que ya sí se puede compartir cámara, arquitecto. Sí, correcto. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, en principio, buenas noches con todos. Gracias, Karen. Gracias, Cintia, por la exposición. Me encantó. Ya la habíamos tenido, creo que hace unos meses atrás. Agradecerle a Gema, que le he visto en algunas charlas con anterioridad. Ya hace creo que antes de pandemia también participé de una reunión con ustedes, y el trabajo que hace Habitat me parece genial. Y sobre todo ahora que en la mezcladora integran a Menorca, ¿no? Y Diego, me parece genial lo que están haciendo con Unicom, con Menorca, con Aceros, y con todas las empresas que están viendo la mezcladora. Solo para coincidir en todo lo que no hacemos bien de parte de nuestro rol como funcionarios, muchas veces olvidamos aquellas cosas que hemos aprendido de profesores como Julio en facultad, ¿no? Pero recordar que lo que Julio estaba indicando, y no es porque que Cintia no lo quiso hacer, porque el análisis que ella hace es oportuno respecto de las cualidades del espacio público y las secciones y de aquello que requerimos para tener una mejor calidad de vida en cuanto a los condominios y los conjuntos habitacionales, es todo correcto, pero mucho del negocio inmobiliario parte por estrategias de rentabilidad, ¿no? Diego, tú no me vas a dejar mentir que normalmente los gerentes de proyecto no son arquitectos, y que muchas veces pasa por decisiones financieras y por ingenieros el hecho de cómo diseñar el espacio público. Y si el arquitecto trata de generar espacios más holgados, normalmente la rentabilidad lo frustra. Entonces, coincidir en que muchas de las cosas y de las buenas ideas que ha planteado Cintia pasan por mecanismos del mercado, ¿no? Una de las estrategias, yo creo que más eficientes que se han planteado últimamente son, por ejemplo, la estrategia del bono del vivienda verde. O sea, buscar sostenibilidad vía incentivos en subsidios y tasas. Entonces, tenemos que encontrar que el mercado reconozca los sobrecostos que son necesarios para tener un mejor hábitat urbano, ¿no? Hoy día, por ejemplo, a Cintia le pedía días antes, por favor, pásame el enlace, porque es muy probable que parte de la charla la tenga que hacer en un vehículo. Y es que hoy día es mi día de visitas de campo, y me encantó el proyecto, y si ustedes pueden buscar el proyecto Mambo de Nómena en Comas, ¿no? Es un intento por recuperar espacios públicos sin perder densidad, ¿no? Que es un tema que Cintia ha tocado, ¿no? La necesidad de que las familias y que las madres regresen a poder visibilizar desde la cocina cómo el niño juega, ¿no? No, sentir que podemos recorrer y compartir los espacios públicos, y los espacios públicos no solamente a nivel de primera planta, sino en espacios intermedios, halls intermedios, transiciones horizontales en altura. De verdad, la visita de hoy en tres proyectos que
que hemos tenido que visitar con el Fondeo Europeo que nos ayuda en el programa Vivienda Verde, nos hacen repensar en otras cosas que con Cintia hemos estado conversando de elementos que podrían mejorar la calidad de los conjuntos promovidos por el Estado, ¿no? Desde nuestra parte, solo felicitar el trabajo que Cintia ha hecho, agradecer el trabajo que se hace en la mezcladora, que hace Gema y que la Católica se interese por difundir estas investigaciones que son tan necesarias, ¿no? Y coincidir con Julio que en realidad mucho de lo que necesitamos parte por seguir investigando sobre lo que no hemos hecho bien y sobre todo aquello que necesitamos para brindar a las personas un mejor espacio de vida, ¿no? No tengo más que decir, coincidir. Los espacios tienen que ser no solo de tránsito, sino habitables. Y disfrutar de ellos, ¿no? Y la calidad de los conjuntos no pasa solo por metros cuadrados ocupados, sino por generar espacios de vida y de disfrute, ¿no? Y yo que tengo un niño de 6 años que está como loco por regresar al colegio, solo para jugar, porque su papá, que ya no puede ir a su ritmo, no puede jugar a la intensidad que él quisiera, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que uno siente con los niños son los que deberíamos reproducir en los espacios públicos, ¿no? Hay ONGs hoy día internacionales que nos plantean la disyuntiva de generar espacios priorizando a aquellos que más los deben de usar, que son los niños y los limitados, ¿no? A los discapacitados, o sea, estamos generando espacios, como Cintia dice, con barreras que lo único que hacen es que no los disfrutemos, no los aprovechemos, ¿no? Nuevamente agradecerles que el trabajo, Cintia, felicitaciones y gracias por permitirme unos minutos para conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Magíster Lucas Sarmiento. Yo creo que lo interesante de los cuatro comentarios de nuestros panelistas esta noche, además, es justamente tejer puentes entre la academia, la realidad, ¿no? Las políticas del Estado, en fin, yo creo que hay tantas cosas por hacer y justamente esta idea del Perú como proyecto tiene, ¿no?, esta idea de cómo podemos cruzar información y no estar como, ¿no?, como entes separados. Ahora me gustaría, estamos cerca ya de las 8 de la noche, quisiéramos ser puntuales, que Cintia hiciera unas reflexiones en relación a las ideas de los panelistas y de repente si es posible redondear al final con algunas ideas de ellos sería fantástico. Muchas gracias. Adelante, Cintia. Gracias, Karen. Antes que nada, agradecer a los panelistas, a su generosidad para acompañarme en esta travesía, con sus comentarios, que desde las diferentes posiciones, como dice Karen, permite tejer desde diferentes puntos de vista la condición de la vivienda. Algunos temas que quisiera tocar. El primero es varios estudios que el doctor Calderón comentó como posibilidades de seguimiento de este primer intento por entender qué es lo que pasaba al interior de estos conjuntos de vivienda. Me pareció interesante, y también lo ha comentado Lucas, respecto al tema de acercar la idea de la conformación física y estos espacios en relación justamente al tema de los inversionistas y de las inversiones, porque permite entender de mejor manera cómo las inmobiliarias están pensando este tema de acuerdo a las posibilidades que tienen desde adentro. Ahora, cuando diseñamos arquitectura y el urbanismo directo del entorno inmediato, la ciudad, si bien, bueno, no ha habido un estudio preciso, porque claro, un estudio de investigación hay que de todas maneras, digamos, acotarlo, porque si no, no termina nunca por acabarse, sí tratamos de entender definitivamente
cuáles son las condiciones que se plantean desde dentro de las inmobiliarias, que son las que están generando, digamos, este tipo de proyectos, para saber realmente qué sí es posible y qué no es posible, y transar un equilibrio o hacer negociaciones constantes para tratar de lograr los mejores resultados, encajando dentro de las posibilidades que se establecen dentro de las inmobiliarias o de las desarrolladoras en general. Sacando un poco la idea de lo que Gema comenta sobre la necesidad de inclusión y de formalizar la vivienda, yo creo que es muy importante la labor que se hace desde la vivienda multifamiliar, colectiva, pero siempre entendiéndola no como una vivienda suelta en sí mismo, sino yendo de la ciudad a la vivienda y volviéndole a dar una mirada de la vivienda a la ciudad. Es decir, esta generación de barrio permite no solamente la vida hacia el interior, entendiendo que además en las últimas décadas justamente la condición de relaciones humanas se establece a través de la familia como unidad, esto justamente también por estas condiciones de temor a la ciudad, etc. Entonces, parten todos estos núcleos desde la familia misma. Y la manera de lograr que haya en realidad o que se regrese a ciertas relaciones, como las podemos ver, por ejemplo, en propuestas abiertas como San Felipe, que la gente no solamente es la gente que está ahí, sino la gente que viene de afuera, y genera una serie de relaciones sociales que me parecen súper importantes. Es importante entender todo el barrio y todo el entorno y la propuesta urbana que enmarca las viviendas. Entonces, es un toma y daca, un ida y vuelta que hay que tener siempre muy presente. Quería comentar respecto al tema de Comas, que estaba comentando Lucas, que lo había visitado, que nosotros también participamos de ese concurso y justamente creo que los resultados fueron excelentes porque hubo una comunicación constante e intercambio de ideas con, digamos, la inmobiliaria gestora de esta propuesta, en donde tratamos de entender con ellos que los espacios públicos, los espacios, el entorno inmediato a la vivienda es fundamental para generar las redes necesarias, entendiendo a la vivienda como la unidad preliminar o la unidad más sencilla como construcción de ciudad, pero que necesita de otras tantas redes como las que hemos hablado. Finalmente, comentarle al doctor Calderón que yo recorrí, cuando estuve haciendo esta investigación, los condominios de la Huaca, y si bien tienen 3.000 y tantas unidades de vivienda, están sectorizados por etapas, y una etapa no está comunicada con la otra. Por tanto, al final se convierte nuevamente en condominios más pequeños que tienen sus propios espacios comunitarios al interior y están cercados entre sí. Entonces, quizás ahí habría que preguntarse por qué, si hay la capacidad de generar condominios bastante, o propuestas, digamos, de conjuntos de vivienda bastante más amplias, se están cercando, ¿no? Yo lo que entendía en ese momento era porque también se les hacía difícil las relaciones entre demasiada gente y el mantenimiento, justamente. Entonces hay que tomar consideraciones y quizás tener una mirada un poco de lo que sucedía antes. Justamente el doctor Calderón está proponiendo hacer una relación, por ejemplo, con lo que las propuestas de los conjuntos habitacionales, de la unidad vecinal número 3, que es la que, digamos, tiene el 80% del área libre, después los conjuntos habitacionales ya no. En este caso, estos conjuntos suelen tener entre 40 y 50% de área libre, porque además el reglamento lo establece de esa manera. El problema es cómo se utilizan esas áreas, porque como se considera área libre a toda el área que no está techada, también las zonas de estacionamiento son consideradas como áreas libres y entonces no estamos dedicándole las áreas necesarias
al esparcimiento, a las relaciones, a la vida, al exterior, sino a cuadrar nuestros estacionamientos también como parte de estos espacios, ¿no? Entonces, también yo, digamos, revierto un poco el tema este que se planteó del condominio de las huacas para repensar, digamos, cómo podemos hacer, al igual que presenté esta última posibilidad de los parques de surco, cómo podemos hacer para lograr esa transición en donde la gente, como dice el doctor Calderón, como dice Diego también, la gente busca de alguna manera esto porque se siente más seguro y por supuesto que porque también se siente que vive con pares. Hay sin lugar a duda también esa condición de sentirse que vives con pares, pero creo que se puede hacer el esfuerzo por ver de qué manera podemos dar un paso más allá para ir logrando ciertos cometidos que permitan abrir pasos en la relación con la ciudad. Y termino diciendo que una de los estudios que se me ocurre que se pueden seguir haciendo respecto a este tema planteado es ahora ver cuál es la relación entre estos condominios con la ciudad. O sea, en vez de ver al interior, ver ese espacio que queda entre el condominio y la ciudad y cuál es la relación que se establece para entender justamente cómo es que se pueden plantear ciertos espacios dentro del condominio que puedan ser más amables y que puedan generar una mejor relación con el entorno de la ciudad. Bueno, ahí me quedo, creo que son las 8:01 para ser puntuales. Nuevamente agradecer infinitamente la presencia de mis panelistas, que con mucho cariño he invitado, porque sé que podían, digamos, participar dando buenas pistas desde diferentes ángulos de vista de cómo mirar este problema. Mil gracias a todos. Muchas gracias, Cintia. Bueno, la verdad es que sí, estamos en el borde de la hora, entonces a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Vicerrectorado de Investigación, el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad, el Departamento de Arquitectura, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, les damos las gracias por participar esta noche. Muchas gracias a la expositora Cintia Seinfeld, a los panelistas, al doctor Julio Calderón Cockburn, a la magíster Gemma Estrático, al magíster Lucas Sarmiento, al magíster Diego Alfajeme y por supuesto al público. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad y buenas noches a todos. Gracias, Karen. Gracias a todos. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un placer y un honor compartir esta mesa con ustedes. Hasta luego. Nos vemos.